Hoy en Volveremos a Japón, comenzó la venta de entradas para los partidos del Mundial de Clubes, pero tranquilos, no se desesperen. También les diremos cómo están los precios de avión para volar a Japón. Después de la venta azul que tuvo Aeroméxico en la pasada semana, donde los boletos estuvieron alrededor de los 16-17 mil pesos, de lo cual les estuvimos informando a través de nuestras redes sociales, para los que lo aprovecharon, felicidades porque agarraron un buen precio. Ahora los boletos han regresado a la normalidad. Ha estado oscilando en los precios de 28 mil vuelos directos con Aeroméxico y 18-19 mil en vuelos con escala. La principal escala ahorita es Vancouver en Canadá por Air Canada. Puede variar, después puede regresar la escala en San Francisco, la escala en Los Ángeles. La venta de entradas para el Mundial de Clubes ya se inició. Se inició a partir del 28 de agosto y terminará hasta el 11 de septiembre. Atención, esto solo es una preventa exclusiva para tarjetavientes Visa. Si su tarjeta dice Visa abajo, pueden participar. Pero si ustedes intentaron comprar boletos con cualquiera de las tarjetas Visa o asociados de Visa y no pudieron, fue porque ya se terminaron el número de entradas asignadas para esta preventa. Pero tranquilos, se iniciará la venta general el próximo 23 de septiembre. Esto durará alrededor de 3 semanas a 4 semanas, en la cual también asignarán cierta cantidad de boletos. Después vendrá la segunda y la tercera venta general. Esto no indica que se van a acabar por completo los boletos. Asignan cierta cantidad de boletos a cada venta. Entonces, si aún no han comprado sus boletos, no se desesperen. Todavía faltan más ventas. Hay que estar atentos, hay que cachar las fechas y hay que estar pendientes de la página de la FIFA. Aquí les voy a dejar el nombre de la página de la FIFA. También va a venir abajo en los comentarios. Pero esta no es la única opción en donde pueden comprar sus boletos. Por alguna razón ustedes deciden viajar en el último momento, como yo en el año pasado, ustedes pueden comprar sus boletos, uno, por la reventa TicketBiz. Ahí se pueden adquirir los boletos a buenos precios y con envío a donde ustedes quieran. La otra opción, la cual yo apliqué, llegando a Japón el día del partido, hay entradas disponibles en la taquilla. Atención, en la semifinal y en la final es muy raro que pueda haber boletos todavía en taquilla, pero cabe la posibilidad de que haya. Hay otra opción, hay tiendas que venden los boletos, obviamente con un cargo de servicio, pero se los van a vender y no en la taquilla, sino en una tienda de conveniencia. Hay muchas opciones, no se desesperen por comprar sus boletos, pero tranquilos, todavía falta el sorteo. Lo que falta definir es si vamos por la llave de Atlético Nacional o la llave del Real Madrid. Una diferencia que yo veo del año pasado es que el año pasado viajó muchísima gente de River Plate, por eso muchas entradas se agotaron. Ahora no considero yo que vaya a viajar mucha gente de Colombia, así que hay que esperar si nos tocan los colombianos, igual si nos toca el Real Madrid. Si ya compró el del primer partido del 11, está bien, porque seamos equipo A, equipo B o equipo C, jugamos ese día. Ahora, ¿cuáles son los precios de los boletos? Para el primer partido, 2000 yenes. Si nos toca por el lado del Atlético Nacional, que volveríamos a jugar en Osaka, guarden unos 7000 yenes. Si nos toca por el lado del Real Madrid, gastarán unos 8000 yenes. Esa sí hay que comprarla con anticipación porque es el Real Madrid y se van a agotar. Para la final, unos 10000 yenes. Estos precios que les estoy dando, aún no están asignadas las zonas para cada afición, pero siempre son asignadas en las categorías 4, así que todos estos precios son en base a las categorías 4. Si ustedes gustan comprar de otra categoría, pueden hacerlo. Obviamente el precio se elevará. Otra cosa, no se olviden, a los que fuimos el año pasado, no es en el mismo estadio el partido de Osaka. Se cambió el estadio al estadio de Suita,
que se encuentra al norte, cerca de la estación de Shin Osaka. Para los que fuimos el año pasado, ubicarán en dónde está Shin Osaka. Recuérdenlo, no es el mismo estadio. Estén al pendiente de nuestras redes sociales, cualquier información se las daremos ahí. Si saben de alguien que va a viajar, compartan este video, denle like y suscríbanse.